bueno, seguiremos nosotros haciendo lo que nos toca, redoblando esfuerzos y desde luego instando a los gobiernos a que sigan trabajando bien. El hecho de que haya sido un subcomandante de la Policía Municipal no es solamente del ámbito municipal, esto compete a todo el Estado y quizá a toda la nación, porque es un crimen organizado, bien organizado, desde los más altos niveles y que sigue arraigado en nuestro Estado y ahora con repercusiones con subcomandantes como lo fue el acaecido el día de ayer.